Tras leer esta impactante noticia, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? A mí nunca me pasó de salir de fiesta y que algún chico viniese a toquetearme y a bobosearme. Y ya alguna vez que he dicho que no, tampoco me han insistido. Esas son exageraciones de estas chicas locas, ¿verdad? Bueno, ya ni hablar de las supuestas violaciones y raptos de los que hablan tanto los medios de comunicación. Ni que estuviésemos en el tercer mundo. A ver, esto aquí es que no pasa. ¿Vosotros conocéis a alguien que le ha pasado alguna cosa de estas? No. Pues dejad de ponerle tanta importancia en las redes o en los medios de comunicación porque lo único que hacéis es preocuparnos por tonterías, ¿verdad? ¿Qué tal te encuentras después de tanto sufrimiento durante esta semana? Bien, fue muy intenso a nivel físico y emocional, pero bueno, acabas acostumbrándote. ¿Cómo llevaste lo de estar aislada? Pues si ya es duro estar aislada, imagínate con el virus. Esto me hizo que tuviera que apartarme de mi familia y fue lo más duro a nivel psicológico. ¿Qué tal te trataron en el hospital? La violencia machista también es una pandemia, pero nunca se trató como tal. Para mí fueron años muy duros a nivel físico y emocional. Convivir con tu maltratador y que te aísle de tu familia se hace duro psicológicamente y no se consigue una vacuna ni se evita con gel. No, no hubo ningún colapso y siempre me atendieron. Bienvenidos todos a este pequeño homenaje que hemos querido hacer los alumnos de primero de producción y realización del Servicio de Audiovisuales de la Diputación de Lugo para el Día del Lugo en Negro. Estos tres cortos que acabáis de ver han sido producidos, dirigidos y editados por el primero de producción con la colaboración especial de Ángel Fernández, María Pichín y Lucía Parga. Normalmente haríamos algo un poco más grande y vistoso, pero este año, debido a las fuertes medidas sanitarias, hemos tenido que reducirlo a este homenaje en el que todos hemos puesto nuestro mejor esfuerzo. Para homenajear y darles voz a todas esas mujeres que ya no están con nosotros y a muchas otras que día a día luchan contra esta horrible pandemia que es la violencia de género. Para ello hemos organizado cuatro actuaciones que esperamos que disfrutéis. La primera es una versión de la canción Miedo de M. Clan, que interpretan nuestros compañeros José Maceda y Edgar Bao.
empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo de tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre que estás aquí. Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Un miedo a olvidar este recuerdo, miedo a que me tengas, miedo de no verte nunca más. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca. Muchísimas gracias a nuestros compañeros, lo habéis hecho genial. José Maceda y Edgar Bau, perdón, que por cierto estuvo en La Voz Kids, se nota, me imagino. Y ahora, especialmente para este día, nuestros compañeros Gerson Cabrera y Manuel Fernández han hecho una canción, que espero que os guste, muy currada, que se llama Bucle sin fin. Muy buenas tardes, estimados presentes, miembros de la institución y compañeros aquí presentes. Mi compañero Manu y mi persona vamos a interpretar una canción a la que queremos hacer referencia acerca del maltrato. Ya que en nuestro día a día existen diversos casos y tipos de acoso y diferentes víctimas del maltrato. Para ello queremos hacer conciencia e incentivar para hacer que todos seamos partícipes del cambio. Y por ello hemos elaborado una canción en la cual se llama Un bucle sin fin, y la cual cuenta una historia sobre una chica desde que se está preparando para salir de fiesta hasta que acaba muerta. Y bueno, espero que os guste.
Dale al play, Marta. Música, por favor. Este es el Gerson, ya, con Manufa, dice, ya, ra. Se pintaba la raya de negro, mirada clavada en el espejo reflejo, iluminó sus ojos. Estaba lista para salir de party. Patrick se llamaba, llamada de su amiga. Le dice que baje, que es hora de partir la tarima. Mentativa, dirección a la salida. Ya, y el reloj está marcando, suenan las 12. La noche está candela, ya con nadie quiere roce. La reina del party, toda la conoce. Deja vacía la copa, pero le gusta que rebose. Y pose, pose. La reina tante de la noche. Aquí no se malgasta nada. No hay derroche, ponte en pie, ponte en pie. Todos se la quieren comer, pero nadie lo hace. Mírala como mírala, ella lo mueve. No tiene dueño, la reina de la noche. Despampanante, no hay antes ni después. Solo se vive el presente. Qué bien pensó él cuando la vio salir sola, sin nadie a su alrededor, por esa calle oscura. Se le dio perfecta la ocasión de conquistar su corazón. Nadie se enteró de que seguiría su rastro. Dice, ya son las 4 de la mañana. Patri de camino a su casa. Se percata, una sombra lo delata. La noche está vacía, no me des la lata. Era lo que le decía mientras seguía con sus habladurías. Persistía y no desistía. ¿Qué dices, tía? Si soy la joya más deseada por todas las pibas. Tontería. Y era lo que le decía. Sola trataba de escapar. Aceleraba más a cada paso. Quería ayuda y no lo había. No lo había, no. Desde la adrenalina de ir a mil hasta las últimas milésimas antes de alcanzar la meta. Ese portal era la entrada para la salida de esta pesadilla. Lo encaraba en línea recta. La situación se puso densa, no mires para atrás. Adrenalina alimenta el miedo que pasarán. Pasarán las horas, parecen segundos. Ella sueña con llegar a casa, pero ese sueño no se cumplirá. Mira para sus espaldas, pensando que la dejó atrás. Pero esa sombra cada vez se acercaba más. Y de repente no lo vio venir. Como por ese corazón que empezaba a calatir, se puso Camil. La agarró del brazo, la quería desvestir. No tenía opciones para qué elegir. No podía combatir, él no la dejaba de agredir. La cogió por detrás e hizo de ella un souvenir. Mientras susurraba acá al oído, ya eres mía. Mami, ya eres mía mami, y ya eres mía mami, y ya eres mía mami. Salta de voz de alarma de la que hoy no está presente. Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre. ¿Qué está pasando, no? No lo sé, no. Otra lo vez sé. La misma pesadilla. Siempre mi cabeza, estragos y cosas que pasan día tras día. Ya no lo aguanto. No lo aguanto. ¿Qué me está pasando? Todo el día lo mismo. Otro día más en la vida, me despierto de una nueva pesadilla. Días pasan, la rutina es la misma, un bucle infinito de realidad. Parece un infierno en carne viva, y es que he soñado que mataba a una chiquilla. Me lavo la cara, jarra de agua fría para despertar. Y enciendo la TV, está en primera plana. Una chica fue hallada sin vida, que esta madrugada la locura se apodera de mi mente. La sangre fría se vuelve caliente, todo se vuelve gris, la muerte está presente. Pensamientos suicidas se apoderan de mí, ya no sé qué hacer. Morir o sufrir, morir o sufrir. Por todas ellas, no se les olvidará jamás. Empieza a pensar
No actúes mal. Ya, espero que os haya sido de vuestro agrado y muchas gracias, que todos unidos seremos más. Muchísimas gracias, chicos, ha estado genial. Yo no lo había escuchado aún, pero ha sido un puntazo. Y bueno, nuestra tercera actuación también ha sido compuesta por una de nuestras compañeras, no especialmente para este día, pero la verdad no se me ocurre nadie que pueda dar voz a esto mejor que ella. Rocío Vilchent y su canción Silencio. Sí. Ahora. Enhorabuena a todos, ¿eh? Habéis sido unos valentes. Sé que estabais muy nerviosos, yo también lo estoy. Voy a intentar que no se note, pero me había emocionado mucho. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué voy a decir? El mundo en el que vivimos a menudo está lleno de ruido. Y a menudo las voces que más tienen que decir son las que permanecen más calladas. Yo he querido cambiar mi aplauso de después por ese silencio. Me gustaría guardar un minuto de silencio por esas voces que se quedaron con algo pendiente que decir y que eran tan importantes. Silencio, que nadie me grite, que nadie me hable. Silencio, no quiero escuchar más consejos de nadie. Silencio, dejadme que yo me equivoque y me muera por dentro. Silencio, saber lo que pasará después de un tiempo. Cuando haya partido mi vida, mi alma y mi tiempo, y se pierda como ceniza volando en el tiempo para volver a dejarme en silencio. Silencio, me quedo callada y ahora me escucho por dentro y siento que en mi corazón ya no cabe un lamento, solo la voz de mi vida que grita silencio. Saber lo que pasará después de un tiempo. Cuando haya partido mi vida, mi alma y mi tiempo, y se pierda como ceniza volando en el tiempo, para volver a dejarme en silencio. Silencio, que nadie me grite, que nadie me hable. Silencio. Este minuto de silencio es para ellas, que son las auténticas protagonistas de la gala.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este pequeño acto. Gracias a Segundo de Realización por venir a grabarnos, al equipo de sonido, profesorado y demás. Ya hemos llegado al final y aunque hemos disfrutado con el trabajo y hemos aprendido un montón, esperamos que poco a poco no tengamos que celebrar más este día. Para finalizar, vamos a salir ordenadamente hacia el jardín trasero. Vamos a hacer un pequeño homenaje, que es lo último, y gracias de todo corazón por ayudarnos a realizar esto. Que nadie me hable, silencio. No quiero escuchar más consejos de nadie, silencio. Dejadme que yo me equivoque y me muera por dentro.